Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos en esto que se llama Pasión Básquet. Estamos por FM, La Propaladora, 107.1. Buenas tardes, Fede, ¿cómo andás? Muy bien, Manuel, ¿y vos? Mario, ¿todo bien, Mario? Ahí se lo voy a traer en los controles, como siempre, a full. Bueno, Fede, acá estamos en el día 13 del 11 del 2013, programa 21 de Pasión Básquet. Hoy vamos a hablar un poco de lo que dejó la derrota de Petrolero en el TNA el lunes, el partido que se viene hoy por el torneo federal entre Independiente y Pérfora. Vamos a estar subiendo información de lo que pasa en los cuartos de final del argentino U15 en Viedma, donde a las 7:30 va a jugar Independiente de Neuquén. Se viene el 3x3 Neuquén en Chañar, el día domingo va a ser. Se viene el lunes la final del torneo de Cipolletti, la primera, la intermedia. Se van a estar jugando las finales. Se viene el regional de Premini, que ahí subió el fixture, hay un montón de equipos. El domingo en Pacífico, primera división. Ya más o menos están armados los cruces, lo que se viene. Femenino, Gregorio derrotó a Pacífico. Bueno, Fede, ¿por quién está auspiciado este programa? Sima Technology, siglo XXI, La Tapera, Muebles Tomás, Cosebar, Salón de Eventos Bosch, Newsport Gimnasio, Alipi Riccioni y Agna Masajes. Instalaciones Patagónicas, Casero, Óptica Sarmiento, Transporte Santa Teresita, Instituto Springfield Blotier, FKE, Pinturería España, Hielo La Era del Chocón, Administración Junca, Arlequín, Compu Neuquén y Olmar Seguridad. Bueno, Fede, se interfiere la señal del celular. Fede, contame cómo viste el otro día Petrolero el lunes. El lunes había arrancado muy bien el primer tiempo. Llegó a sacar una diferencia de casi 16 puntos y en la cara, en el segundo tiempo fue otro equipo. Le costó mucho el segundo tiempo. Salieron derrotados frente a Monte Hermoso, perdiendo prácticamente en el último cuarto. Sí. Donde se encendieron tanto Ortiz y Casinelli. Sí. A base de triples. Con Fioretti también. Fioretti también. A base de triples se lo llevó Montehermoso. No me gustó el arbitraje. No, sí. Me parece que quería llamar mucho la atención el señor. Medio pero, showman. Pero bueno, digamos que eso no influyó. Creo que influyó los triples que ellos metieron y creo que Jaule no le encontró a la vuelta. Creo que a vos no te gustó la zona que hizo. No, encima me hizo casi todo el tercer cuarto y el último cuarto. Ahí fue cuando se le pusieron en partida. Sí, se le pusieron en partida y se le dieron vuelta. Creo que los del fondo le costaba llegar porque la mayor de los triples de Ortiz, que metió 4 seguidos, fueron prácticamente cerca de la esquina y le costó mucho esa zona, ese planteo. Por ahí era más que nada una estrategia para apostar a que no entren esos lanzamientos, pero entraron. Y bueno, repetimos que Montehermoso se quedó con la victoria. También, bueno, la zona igual sigue muy pareja, esta zona sur de TNA. Sí. Atenas de Patagonia derrotó a Huracán, al puntero de visitante, 73-68. La verdad que parece que cualquiera le puede ganar a cualquiera de local o de visitante. Ahora Petrolero tiene que ir a jugar contra Montehermoso. Montehermoso y Olimpo, ¿no? Así que tranquilamente se puede robar uno, no sé cómo lo ves vos. Sí, sí, creo que uno se puede robar. Apostaría a los dos, porque realmente Montehermoso, por lo que vi acá, no era mucho equipo, defensivamente era muy, muy flojo, pero como dijimos en el segundo tiempo, le entraron todos los triples y se quedaron con el resultado. Pero yo creo que acá Olimpo le ganó bien, fácil. Y voy a ir por las victorias, creo. Bueno, se viene hoy a las 22 horas. En La Caldera va a estar jugando Independiente de Neuquén. Va a estar recibiendo a Pérfora.
Es el choque acá de la zona de Neuquén. ¿Cómo ves el partido? Y va a estar lindo. Creo que el primer partido que fue allá con Pérfora se le tuvieron palo y palo, pero después Pérfora sacó una diferencia de 20 que le dio el resultado, que la victoria. Pero puede ser para cualquiera la victoria. ¿Cuál crees que tiene que ser la clave para que gane Independiente y la clave para que gane Pérfora? Y por lo que vi el viernes contra Villa Mitre, como lo dijimos el lunes, le costó mucho los rebotes, tanto defensiva como ofensivamente, a Independiente, y creo que la clave va a estar ahí en el poste bajo, porque recordamos que Pérfora tiene a Cepi Ochoa, que es áspero dentro de la zona pintada, así que creo que la clave para mí esta noche va a ser la lucha rebotera. Y por el lado de... ¿no se sabe si juega Luchi Alonso? No sé ninguna novedad. Habían dicho que sí, pero hoy se está en recuperación. Creo que no, ¿eh? Y yo no lo arriesgaría. No lo arriesgaría. Es un partido importante, clave. Digamos que es un clásico de la región, pero yo creo que no hay que arriesgar. Después Carabajal creo que es una de las claves de Pérfora. Sí. Creo que Independiente tiene que tratar de detenerlo y que no arme juego. Creo que el juego pasa por él y los puntos también pasan por Carabajal. Al igual que Martín, está teniendo una buena temporada. Sí, más que nada Pérfora apuesta a la doble base con Lauro y Carvajal. Y bueno, como decías, Martín, que tiene buena mano y que si se le abre el aro... Lauro que pasan los años y sigue jugando... Sigue vigente como el Lucha Alonso. Sigue vigente. Son bases que da gusto verlo jugar por la mentalidad de juego que tiene y cómo hace jugar al resto. ¿Cuál crees que... ¿Vos qué pensás? ¿Que entre Claris y García se conocen? ¿Ya saben cómo jugarse? Sí, porque ambos ya tienen experiencia en el Federal, se han enfrentado antes. Así que cada uno ya conoce las fichas del otro y ya jugaron habían jugado amistoso, y ahora también el primer partido del año fue entre ellos dos, así que ambos saben los pros y los contras del rival. Entonces la cita es a las 22 horas en la Caldera. Sí. Independiente va a estar recibiendo a Pérfora. Vayan. La única contra que a las 21 horas Argentina-Brasil. Argentina está enfrentando a Brasil por partido suspendido, pero sí. Bueno, vaya a ver básquet, que es mucho más entretenido que quedarse viendo a Argentina. No es que le esté tirando un palo a Argentina. No, aparte no está Messi, así que como decir. se viene el 3x3. Este domingo se va a estar jugando el 3x3, primera etapa de Chañar, en la rama masculina, femenina, categoría U18, U16 masculina y femenina. Se va a estar jugando el día domingo en la ciudad de Chañar, así que ahí vamos a estar cubriendo, trayendo foto, información y jugando. Jugando también, sí, me da el gusto de volver a jugar. Por eso estoy entrenando un poco, pero parece que no llego. Ahí vamos a estar, es lindo el básquet 3x3, que lo aproveche la gente y que no, estos eventos así no sean tan seguidos. Bueno, la final del torneo de Cipolletti, sí, va a ser entre Generación Dorada y el Birrete. No le pegamos ni ahí, ¿eh? No, vos no habías dicho... ¡Ah, el Birrete! Yo pensé que habías pasado había barras. Barras y Club Plotier. Bueno, yo había dicho... yo había dicho Generación. Sí. Y Barras. Así que una le pegué. Una le pegaste, sí. Así que... No, igual Barras, el Birrete, me dijeron que... En el segundo partido fueron a suplementario y lo ganó Barras Unidas. Uh-huh. Y en el tercer partido, que ya estaban 1-1, fueron a doble suplementario y lo ganó por 1 el Birrete, 47-46. Tanteador cerradísimo, bajo. Sí. Igual recordemos que es 8 minutos. Sí, pero, se para, pero bueno. Ese fue el lindo partido de haber sido, ¿no? Sí, doble suplementario ha sido... partidazo, lo digo bajo, sí, pero bueno.
Recordemos que este domingo en Pacífico se va a estar jugando el regional de pre-mini. Hay un montón de equipos. ¿Cuántos equipos son más o menos? Creo que como 40. Ah, bien. Hay un montón. Estaba viendo que muchos equipos se dividen en dos o tres para poder jugar. Y hay 7 canchas. Están Pacífico dividido en 2. Sí. Y las de adentro. Ah, la de patín. La de patín, todas ahí hacen un total de 7 canchas. Está bueno. Lindo, porque me acuerdo cuando era chico que iba a esos encuentros, y está lindo porque se comparte con otros chicos, haces amistades. Sí. Por ahí jugás, te hacen jugar cruzado. Me acuerdo que una vez fue un encuentro de pre-mini y nos hacían cambiar de equipo. Así. El mini básquet es amistad. Está bastante lindo, así que le felicitamos a la gente de Pacífico que hace estos encuentros. El otro día hizo el de pulguitas y cebollitas y ahora hace el de pre-mini. Por la primera edición hay 3 equipos que se han cortado, que siguen ganando, que sí. Son, ya me dijeron que el primero va a ser Español, el segundo va a ser Biguá, que le ganó Independiente en La Caldera el miércoles 63-60, así que por eso quedó segundo, tercero Independiente, y el cuarto todavía no lo sé, no lo puedo averiguar, pero creo que Biguá Independiente va a ser una linda semifinal. Uh-huh. Así que, ¿por cuál te jugás? Y bueno, creo que por ahora por ninguno, porque creo que ambos tienen jugadores que... ¿Cómo por ninguno? Por ahora no, esperá, ¿cuándo arranca? ¿Todavía no arranca? Creo que la semana que viene te tira un candidato. No, pero en el cruce Biguá Independiente, que va a ser semifinal, ¿a qué le ponen una ficha? Y vamos a poner una fichita a Biguá por los jugadores con experiencia que tiene. ¿Vos? Sí, creo que Biguá también, porque como vos decís, los jugadores de experiencia, y aparte porque tiene la localía. Bueno, ventaja de localía, ¿queda el mejor de 3? Al mejor de 3 me parece. Así que Independiente igual tiene su equipo, sus chicos que juegan bastante bien, así que va a estar bueno. Una linda serie. Bueno, femenino. El otro día Gregorio Álvarez derrotó a Pacífico. Sí. No se fue Gregorio. No, esta vez no se fue. derrotó a Pacífico, así que están ahí. Creo que este fin de juega Pacífico de vuelta, vamos por Biguá. Vamos a estar subiendo. Hay un montón de partidos, me dijeron, en formativas. Se van a estar jugando el sábado. Uh-huh. Y viene San Martín de vuelta. Sábado, domingo, para enfrentar el domingo a ADC. Así que bueno, vamos a ir a una pausa musical, Mario, y vamos a volver con la nota al Gran Pollo Araos. Si de comer en casa se trata, vaya a la tapera cocina y brasas, parrilla y horno de barro, la mejor calidad, la mejor atención. ¿Saben dónde está? La Tapera cocina y brasas. Ahora todo en sandwichería, de miga, de milanesa, lomitos, de lo que quieras. Encontranos en Avenida Argentina y El Orbi. Delivery al 4485-673. Estamos en este segundo bloque de Pasión Básquet. Vamos a hacer una nota, como lo publiqué yo, a un grande de la zona, alguien que tiene mucho básquet para contar. Así que lo presentamos. Daniel Araos, o Daniel el Pollo Araos. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien, muy bien. Trabajando en mi actividad diaria. Trabajando un poco. Bueno, Dani, entramos
quiero que le cuentes a la gente cómo fue tu camino en el básquet, como jugador y como entrenador. Bueno, a ver, yo me inicié como cualquiera, cerca de los 8 años, a jugar al básquet en mi ciudad natal, que es Zárate. Ahí jugué en un club que se llama Independiente. Me formé ahí hasta los 18, 19 años. Ahí decidí trasladarme a Capital Federal para continuar con los estudios. Ahí jugué 3 años en la Universidad de Belgrano, un equipo que jugaba en la B de Capital Federal y que estaba haciendo sus primeros pasos en Liga Nacional, en lo que hoy sería el torneo federal. Ahí tuve la suerte de conocer a quien muchos de los de aquí conocen, que es Eduardo Armer, él era mi entrenador. Después de jugar 3 años ahí, cambié de club, pasé a jugar a Huracán de San Justo, que era un club que jugaba en la A de Capital y en lo que hoy sería el TNA. Ahí jugué una temporada, luego volví cerca de mi ciudad a jugar en la ciudad de Campana, que es una ciudad que está cerca de Zárate. Jugué en el club Siderca de Campana, en lo que hoy sería el torneo federal, y en el año 87 me vengo a Neuquén a jugar a Independiente. Independiente jugaba en la segunda categoría, jugué 2 años, en el segundo año tuvimos la suerte de ascender a la Liga Nacional A, y ahí me transformé en el asistente técnico de Eduardo Armer, quien era quien dirigía el equipo. Estuve 3 temporadas como asistente y luego estuve 2 temporadas como entrenador principal de Independiente de Neuquén. Ya ahí estamos hablando del año 93. Sí, sí. Ahí estuve un par de temporadas sin estar ligado al básquet, y en el año 95 empecé a dirigir lo que sería las formativas y la primera del Club Pacífico hasta el año 2007, año en que me retiré y en que dejé la actividad de entrenador. Bastante, muy bien, muy clarito quedó. Vos dijiste que me retiré, pero se te vio por ahí ayudando a Pacífico en algunas instancias del argentino, ¿o no? Sí, yo en realidad tengo un gran sentimiento por el club, y ellos cada vez que me han convocado para dar una mano en donde sea, realmente me he acercado. Pude, si bien dejé de dirigir en el 2007, continué un par de años más como coordinador, y en esa etapa pude asistir al curso Oviedo en un torneo de primera. Después fui coordinador en la etapa de Juan Marcos Vázquez, y también le di una mano como asistente tanto a Vicente Enrique como a Pachi Inda en instancias del U13, que tuvieron la oportunidad de jugar hexagonales finales, y cada vez que el club me convoca yo siento la obligación de acercarme, por la gran cantidad de años que estuve ahí, lo bien tratado que fui. Así que en la medida de lo posible me acerco y colaboro. No tengo mucho tiempo, pero cuando puedo lo hago. De las épocas de Pacífico, ¿qué es lo mejor? ¿Qué son los mejores recuerdos que te han quedado? Y en realidad a mí me gusta mucho la parte de formación. O sea que yo me siento muy bien trabajando con los adolescentes y con los jóvenes de 13 a 18, 19 años. Toda esa etapa yo estuve a cargo de eso 13 años, con lo cual lo que más me ha dejado es el poder trabajar con ellos, en verlos crecer, no solo en la parte deportiva, sino en la parte humana. Continuarte un proceso, recibir un chico a los 11, 12, 13 años y ver que se transforma en un adulto, ya sea jugando o estudiando o modificando toda su vida, son satisfacciones muy grandes que tal vez dirigiendo solamente primera no te la da. Y bueno, tengo grandes recuerdos, tal vez no tanto como resultado deportivo, pero sí a lo largo de todos los años de dirigir en una misma institución en la cual me sentí sumamente respetado. ¿Cómo ves las formativas en la región? Y yo creo que, a ver,
voy a tratar de ser claro y de no herir susceptibilidades. Yo creo que hay que trabajar mucho más en la formación de los jóvenes. Esto siempre lo hemos hablado con la gente del club, en algunos, en algunas capacitaciones y con otros entrenadores. A veces los entrenadores pecamos por buscar un resultado inmediato, olvidándonos de que esto es un proceso de largo plazo, de que hay que trabajar mucho, de que el día a día no se ve, y que no hay que anteponer los resultados deportivos por encima de la formación. En la medida en que todos los que trabajan y hemos trabajado en esto entendamos que es así, los vamos a formar mucho mejor. Si nosotros nos olvidamos de trabajar con visión de futuro y para adelante y solamente nos concentramos en el resultado del próximo sábado, en el resultado de este año, en tratar de llenar nuestro currículum con algún resultado deportivo, seguramente vamos a perder el objetivo general, que es formarlo. Creo que la clave está ahí. Hay que trabajar para ellos, no para nosotros. Si nosotros buscamos un resultado deportivo para nosotros, nos olvidamos de que trabajamos para ellos. Creo que ahí está la clave, ¿no? Sí, porque, o sea, lo que se ve que jugadores hay, ahí tenemos jugadores que han pasado por selección argentina, pero es como vos decís, ¿no? Eso es un proceso, hay que llevarlos. Y hoy cuando publiqué la nota, había varios chicos que hoy ya son grandes que decían, le mando un saludo al Pollo, le mando un saludo, uno puso que siempre lo retabas, y eso es lo lindo, que se acuerden, ¿no?, de la formación. Y yo creo que hay que resignar un poco la parte, el ego que tiene cada uno de los entrenadores, ¿sí? Los entrenadores muchas veces nos sentimos responsables de y nos encanta hablar de tal jugador pasó por mi mano, tal jugador no, yo lo formé, y yo creo que hay que dejar ese ego de lado y hay que trabajar para ellos. Y cuando digo trabajar para ellos, siempre pongo los mismos ejemplos. Hoy un jugador puede tener 15 años y medir 1.90 m, la mayoría de los entrenadores los pondríamos abajo del aro a jugar porque seguramente debe ser el jugador más alto de la categoría, y ahí estamos trabajando para que ese jugador nos dé una solución hoy, mañana, pasado. No estamos pensando en formar a ese jugador para que ese jugador tenga la chance, nadie nos asegura que la vaya a tener, pero por lo menos formarlo y tenga la chance de hacerlo jugar de frente al canasto, de fundamentarlo lo máximo que se pueda, de que aprenda a trabajar de frente al aro, de que sea un jugador completo. A veces trabajamos para un jugador porque tiene poder anotador y nos olvidamos de trabajar el resto de las funciones, como es defender, rebotear, correr, y lo que es más difícil, entender el juego, ¿sí? Entonces, en algún momento llega y se encuentra con una pared, cuando tiene 19, 20 años, ya es difícil retroceder en el tiempo, y entonces decimos, y lo que pasa es que no tiene chance, va para una sola mano y ahora no tiene tiro. Bueno, yo creo que el grado de responsabilidad de nosotros los entrenadores en los años anteriores es muy grande. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra cabeza, hay que convencer a los dirigentes de los clubes, porque a veces el dirigente viene y te dice, che, el sábado pasado perdimos por 20 puntos, y no tiene en cuenta cuánto hace que estás entrenando ese equipo, cuánto hace que juega el rival, porque el rival también juega, y un montón de cuestiones. Entonces, si el dirigente está tranquilo y apoya el proyecto y vos lo convenciste, es para trabajar a largo plazo, y los resultados son a largo plazo, y no tal vez en un resultado deportivo salimos campeones de tal categoría, ¿sí? A veces uno sale campeón de tal categoría y resulta que de esos chicos a los 17 años el 80% dejó de jugar. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que ellos se formen de la mejor manera posible, para que el que tenga chance de jugar algo más importante lo pueda hacer, pero sin perder el objetivo de que lo más importante son ellos y no nuestro ego como entrenador. Bien clarito quedó. Acá esta pregunta va media, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, que expresame qué sentís por tu hija Bárbara Araos como persona y como jugadora de básquet, que hoy se encuentra en Estados Unidos y me imagino que la debes extrañar. Es difícil hablar del hijo porque uno no es objetivo. En realidad, está haciendo un proceso muy importante para su vida. Creo que
se está formando en todos los aspectos. Creemos que está en el lugar ideal. Nosotros creemos en la educación integral, y creemos que ahí ella se está formando no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte académica. Tenemos contacto diario, le está yendo muy bien. En la parte académica, mejor de lo que nosotros esperábamos. Teníamos un poquito de miedo con el tema del idioma, pero realmente le está yendo muy bien. Y en la parte deportiva se está adaptando, ¿sí? Casualmente ayer jugaron un partido que lo perdieron de local. Está jugando los 40 minutos del partido y está jugando de base. La base titular está lesionada, con lo cual está jugando de base. Así que está en un cambio importante. Ella está en algún momento duda de la posición que está ocupando. Entonces consulta todo el tiempo y bueno, creemos que le va a llevar un tiempo adaptarse. Pero bueno, uno mira los números de su estadística, para hacer el primer año son interesantes, y está jugando una posición, en realidad ella nunca había jugado de base acá en Neuquén, en Buenos Aires tampoco, entonces siempre había jugado de dos o inclusive de tres. Bueno, ahora está jugando de uno, con lo cual tiene que pensar, ordenar el equipo, sin perder su forma de jugar, pero en realidad la está llevando muy bien. Así que nosotros estamos muy contentos por ella y esperando que siga creciendo, que es el objetivo, ¿sí? No estamos esperando ni que meta 30 puntos por partido, ni estamos esperando que su equipo salga campeón, simplemente estamos esperando que haga una adaptación y que se vaya formando de la misma manera que estuvimos hablando recién con los chicos del resto del país. Daniel, contame una opinión, ¿cómo ves que Petrolero esté jugando TNA, que Perfra Independiente esté jugando Federal? ¿Crees que le hace muy bien al básquet Neuquén? Sí, no tengo ninguna duda. Yo creo que en la medida en que más clubes se puedan sumar, es más importante, sobre todo como espejo. Creo que es fundamental. En realidad me gustaría que algún equipo de la zona pudiera jugar Liga A, porque entonces uno evitaría también que algunos de los chicos que se han formado acá y que hoy están jugando en otros clubes, porque su nivel les da para jugar en otros clubes, pudieran volver a jugar a la zona en una categoría de acorde, ¿sí? Tenemos el caso del chico Boudet, que juega en Boca, de Riego, el claro. Chico Riego que juega en Quinza. O sea, hay jugadores que juegan en Liga A y que si nosotros tuviéramos la oportunidad y el ofrecimiento para jugar en un club del mismo nivel, sin ninguna duda, creo yo, los chicos estarían jugando acá. De todas maneras, sigue siendo un espejo para los chicos de Petro, para los chicos de Perfer, para los Independientes y para los demás clubes que no tienen la posibilidad de tener equipos en esos niveles, porque uno actúa y decir, bueno, a ver, no tengo que ir tan lejos para tener chance de jugar en alguno, y eso actúa como motivante. Claro. Ojalá la gente acompañe. Sé que en Petrolero la gente está acompañando, ojalá que en Independiente y en Pérfora también la gente acompañe, porque eso es importante, es buena publicidad, las empresas se van a volcar a apoyar, y entonces eso es todo crecimiento. Así es, Daniel, y no sé si en tu época, ¿cómo verías que se junte Neuquén y Río Negro para jugar en la integración, que se vea tan lindos partidos en primera y por ahí no también en formativa, ¿no? ¿Cómo lo verías vos? Bueno, eso es, tengo que ser sincero, Manolo, es una pelea que viene de hace muchos años. Vos hablás con todos los entrenadores, todos estamos de acuerdo en que debería existir el torneo de integración como torneo principal. Después, si cada asociación o federación quieren jugar un torneo secundario, que lo hagan, pero el torneo principal debería ser una integración en todas las categorías formativas y por supuesto en primera, ¿sí? En la medida, y esto tal vez a alguno no le guste o se ponga mal, en la medida en que los recelos dirigenciales y de algunos entrenadores también no se queden de lado, va a ser muy difícil. Y esto lo digo porque cada uno está cuidando su quinta, nadie se quiere mezclar con el otro y siempre le buscan la complicación, que no puedo, que el sábado, que el domingo, sí, en la medida en que la integración no se juegue, fue lo que pasó, estamos desperdiciando una oportunidad de crecimiento. Fue lo que pasó en el último integración, me acuerdo que se había hecho desde formativa primera y pasaba, yo me enteraba, y yo publicaba que se iba a jugar y me llegaban notas a la noche, o sea, publicaciones, y me decían, no, se suspendió, esto se suspendió, después al final
el de primera se terminó suspendiendo del todo, un tire afloje y terminaron jugando los equipos acá. Y la verdad que voy a las canchas y se vean partidos bastante lindos. La verdad que eso es lo que por ahí no se entiende, el tire afloje dentro de dirigentes y entrenadores. La verdad que el que se termina perjudicando son los que quieren jugar al básquet y los que quieren ver, me parece. Correcto, pero aparte, por eso hablaba del ego dirigencial. Y después, si los partidos son mejores y los rivales son mejores, siempre uno para crecer tiene que jugar con alguien que es mejor que uno, si no, no creces. Claro. Entonces tenés que apuntar a jugar contra gente que te obligue a entrenarte más duro, a trabajar más en la parte física, a darle más tiempo a los entrenamientos con pelota. Eso te lo da si vos vas el sábado a enfrentar un rival que es mejor que vos. Y para los entrenadores es igual, tenés que preparar mejor los entrenamientos, tenés que capacitar mejor, porque vas a enfrentar a alguien que es mejor que vos. Sí, pero ¿por qué hablé también de algún ego de algún entrenador? Hay entrenadores que prefieren ser campeones o subcampeones en un torneo de 8 y no salir quintos en un torneo de 16. Entonces yo me quedo con salir quinto en un torneo de 16 si a mí me genera un crecimiento y si a los jugadores también les genera un crecimiento. Ahora, ser campeón de un torneo de 8 para poner en el currículum que fui campeón de tal año, de tal temporada, en tal federación, sí, habla muy bien de vos, tal vez, entre comillas, pero te estás olvidando lo más importante, que es la competencia para los chicos, para los jugadores de primera que juegan un torneo local y que no tienen chance de jugar un federal o un torneo. Entonces, en la medida en que no se dejen de lado esas cuestiones, vamos a seguir sectorizando y no apuntando al crecimiento del básquet de la región. Dani, te están llegando los saludos. Desde que publiqué hoy hay varios saludos. Facundo Sánchez, de haber sido un jugador tuyo, puso saludos a Daniel de mi parte. Valeria puso, es una nota, Valeria Sanguinetti puso, es una nota de lujo. Fanny acá quiere que me cuentes alguna anécdota de cuando te cortaron la corbata. Esa no la entiendo. Y Federico Junca también te mando un saludo. Bueno, es toda gente que de alguna u otra manera ha trabajado conmigo. Valeria trabajó muchos años conmigo en el club. Yo tuve el honor de trabajar con ella. Es una persona sumamente que aparte de saber mucho de básquet, siente mucho lo que hace por el Club Pacífico y trabaja muy bien con las formativas. Es amada y adorada en el Club Pacífico por todas sus jugadoras y he tenido la suerte de que haya sido asistente mío en un torneo de primera, estoy hablando allá por el 2002-2003. Fíjate cómo son las cosas. Su hijo David, el Cusita, jugaba de titular en primera con 16 años y ella era mi asistente. Y ganamos un torneo jugando una final a 3 partidos con Allen, donde, y esto tiene relación a la pregunta anterior, tanto la cancha de Allen como la de Pacífico estaban llenas. Sí. Era un torneo de integración, estaba lleno. Partidos parejos, partidos con buenos jugadores, jugaba el Negro Godoy, el Cami Mariluán, el Cusita tenía 16 años y ya jugaba de titular. Y bueno, Facu Sánchez y Federico Junca también fueron jugadores míos y a Fanny la conozco de verla en los partidos, en primera y en formativa. Así que les agradezco los saludos a toda gente. Fíjate que tanto Federico Junca como Facundo Sánchez, ellos no tomaron como carrera deportiva jugar al básquet profesionalmente y sin embargo los tuve toda la camada de años. Y espero haberlo ayudado a formarse no solamente en lo deportivo sino en su vida privada y diaria. ¿Tantos saludos será porque la gente te extraña en el básquet? ¿Habrá una posibilidad de que vuelvas a dirigir? Hay gente que me llama, que me para por la calle, me pregunta si no me dan ganas. Yo tengo que ser sincero, a mí ganas de dirigir te dan siempre. Entrenador no se deja de ser nunca más allá que no esté trabajando. Pero en realidad tengo poquito tiempo, trabajo mucho en mi otra actividad y en realidad yo creo que la función hay que cumplirla al 100%. Si la podés cumplir al 100%, lo tenés que llevar adelante y lo tenés que hacer. Si no lo podés cumplir al 100%, hay que dejar que lo haga otro
con la actitud del 100%. No podrías, decís que no podrías dedicarle un poquito y después volver a lo tuyo, no, tendrías que ser... podría, yo, a ver, vos me preguntás, ¿tenés tiempo? Y yo podría tener tiempo para decir una categoría, esa es la verdad. Y que los demás me respeten el horario que yo puedo, que tendrían que ser después de las 20, 21. Claro. Entonces, yo ya le pondría condiciones a los demás y no me parece justo. Si aceptar, lo tenés que aceptar en las condiciones que el club pueda y que el club necesite, no es una decisión mía. ¿Sí? Ahora, vos me decís, ¿te gusta? Sí, yo miro básquet todo el tiempo por televisión. Sigo la Liga A, sigo el Torneo Federal, sigo el TNA, miro NBA, miro Euroliga. ¿Cómo ves la Liga y cómo ves lo que pasó con San Lorenzo? ¿Te gusta o no? Sí, me encanta, sí, ¿por qué no? Sí, yo creo, a ver. Porque, por ejemplo, el Loco Montenegro salió a decir que no le gusta lo que está haciendo San Lorenzo. Bueno, yo creo que todas las ideas son respetables. Yo lo que digo es, si San Lorenzo pudo, más allá de que lo haya logrado comprando una plaza, pudo armar un equipo, y con ese equipo logró traer un jugador como Germán, que estaba en el exterior, traer un jugador como Mata, que estaba en el exterior, contratar buenos extranjeros. El otro día lo vi por televisión, los extranjeros de San Lorenzo me encantan, los dos, negro y el lituano. Tienen un entrenador que es de selección. Lo que sí me gustaría es comprobar qué es lo que está haciendo San Lorenzo con su formativa. Claro. Que esto no sea que formativas o que a las formativas no le da importancia. Entonces sí, no me gusta lo que hace. Ahora, si San Lorenzo le está dando bolilla a su formativa y tiene un proyecto a largo plazo donde piensa que dentro de 3 o 4 años va a poder subir chicos de juveniles o de cadete a acompañar a los de primera, ¿por qué no? Si hace al crecimiento del deporte. La otra vez me acuerdo que fui a una charla ahí de un señor que daba preparación física. Me decía que el peor de los males para el deporte es la tecnología, que me decía que él reprueba a los padres que le compran un tremendo celular o muchos jueguitos y lo apartan y le sacan horas de deporte, y etcétera. Yo creo que hay dos cosas. Una, es difícil ir en contra de donde van todos. O sea, hoy la ola va con el tema tecnológico y todo, y hay que ir ahí enganchado, porque inclusive nosotros los adultos, si no nos ponemos en esa onda, también nos quedamos fuera. Lo que sí comparto es que en los tiempos en que nosotros éramos chicos, estábamos mucho tiempo en el club y este tipo de actividades no existían. Yo recuerdo ir, cuando tenía 14, 15 años, ir a las 2 de la tarde al club y mi viejo me iba a buscar a 10 de la noche. Claro. Y yo me hacía todos los entrenamientos en los cuales el entrenador me dejaba. Y había un entrenamiento de primera a las 5 de la tarde y yo iba y me sentaba en la platea cambiado, esperando que faltara alguien para que el entrenador me invitara. Y cuando eran 9, yo me refregaba la mano porque sabía que el entrenador me iba a invitar para completar 10. ¿Sí? Entonces, eso hoy no existe. No existe porque hoy los clubes no dan esa posibilidad, porque hoy los chicos tienen un montón de otras actividades y es muy difícil. Vos me decís, ¿con qué te quedás? Yo me quedo con lo anterior. Pero también debo reconocer que es muy difícil ir en contra de la corriente y que no tenga su celular, que no tenga su tablet, que no tenga su computadora. O sea, eso también ayuda y hace mejorar en su justa medida la formación de cada uno de ellos. Bueno, Daniel, la verdad que te quiero agradecer por esta comunicación y por esta charla de básquet. Yo quería que me cuentes todo. Para mí es un placer y bueno, yo opino lo que opina la gente. Me gustaría ver al Pollo Araos dirigiendo de vuelta, pero bueno, así que estamos en contacto y muchas gracias. No, gracias a vos, Manolo. Me dejaste que me explayara por varios temas, así que te agradezco mucho el llamado y yo no voy a decir que nunca voy a volver. El tiempo dirá, uno la llama siempre la lleva adentro. Pero bueno, hoy creo que por ahí las condiciones no están dadas, simplemente eso. Pero no descarto que en algún momento pueda volver a ejercer la profesión. Así que gracias por el llamado, un abrazo. Un abrazo, Daniel. Chau, chau. Pasó Daniel el Pollo Araos, relacionado al básquet de la zona, más relacionado con Pacífico. En estos momentos no está dirigiendo, pero bueno, es bueno tener una comunicación con alguien que de lo que hable de básquet él te responde y siempre fundamentando.
Bueno, Fede, recordemos que hoy a las 22 horas va a estar jugando Independiente de Neuquén, va a estar recibiendo a Pérfora por el torneo federal fecha 6 en La Caldera, 22 horas. Así que si estás en Neuquén, si estás en el centro, andá porque va a ser un lindo partido. Acá hicimos un análisis, creo que cada uno ya sabe, ya más o menos ya sabe que cuáles son las falencias del otro. Sí, tal cual. Así que se va a ver un lindo partido. Creo que Pérfora sabe que Independiente tiene que ganar. Yo hoy le pongo una ficha a Independiente. Y va a jugar con eso y... Sí, va a estar lindo, lindo partido. Creo que sí. Independiente está urgido de esta victoria por ser más que nada local. Tal cual. El domingo, recordamos, se va a estar jugando el Chañar, en el 3x3, el Chañar. Así que ahí la gente que quiere ir al Chañar a comerse un asadito, a estar ahí, va a disfrutar lindo básquet. Esta modalidad 3x3 callejero que tanto atrapa a los jóvenes. El boom. Recordamos que el lunes va a ser la final del torneo Cipolletti entre Generación Dorada y Barras Unidas y El Birrete. Va a ser el primer juego, el mejor de tres. Y por el tercer puesto va a estar jugando Club Plotier frente a Barras Unidas. Recordamos Intermedia. Ahora vamos a estar... No estaban publicadas las fechas, pero ahora vamos a ver. Recordamos que el domingo ahí en Pacífico, a partir de las 10 de la mañana, me dijo Fernando Campiolo, se va a estar jugando el regional de Premini, que hay, ya recordamos que hay 7 canchas, así que ahí por ahí vamos a estar siendo tempranito, antes de ir al Chañar, vamos a pasar ahí por Pacífico. En la primera división se vienen, siguen los partidos. Y creo que ya se vienen los playoffs. Español, el 1. Biguá. Para mí el candidato. Para vos el candidato español. Sí. Biguá se va a estar cruzando con Independiente. Así que por el lado del femenino van a haber partidos. Creo que sigue ganando Biguá. Sí, el líder. Pacífico y Gregorio también tienen lindo equipo. ADC tiene lo suyo y el Club Plaza ha empezado, pero las chicas de Cuevas son muchas y se pueden, si siguen, ¿por qué no después? Bueno, Fede, ha pasado este programa 21 de Pasión Básquet acá en FM La Propaladora en la 107.1. Así es. Nos vamos a reencontrar el día lunes. Este programa, tanto el 19, 20, 21, lo voy a estar grabando este fin de semana, estuve de viaje, así que téngame paciencia. Analia Juri ahí me pedía el programa 19, así que me tenga paciencia, que este fin de semana subo los tres programas y la linda nota que le hicimos hoy a Daniel el Pollo Arauz, que habló de todo, no se guardó nada y la verdad que me encantó hacerlo. Bueno, Fede, nos vemos, ahora nos vamos a La Caldera, así es, a ver el partido entre Independiente y Pérfora a las 22 horas. Así que nos reencontramos el lunes. Así que como siempre agradecemos a todos los sponsors y a toda la gente que nos banca en esta pasión de radio que se llama Pasión Básquet. Hasta luego. Nos vemos.